www.achiras.net.es, el portal de Girón. A todos los lugares que nos han dicho, lo hemos buscado en todos los lugares inimaginables. El celular, la llamada está apagado, ¿cómo es el celular? Ese es el problema, que no, el celular está apagado y no se puede hacer nada. ¿No han recibido ninguna comunicación de alguien, ustedes, nada? No, nadie, no hay una pista, no hay nada. En este caso, ¿qué dicen las autoridades de ustedes? Que esperemos, ya esperamos 8 días, que esperemos, así nos dicen. ¿Se van a continuar con esta lucha aquí? Por supuesto, no nos vamos a cansar. Vamos a acudir a donde sea necesario, pero no nos vamos a cansar porque es una vida, es un ser humano. Eso quisiera que las autoridades se concienticen y vean que no es una cosa aparte del trabajo, es una vida, es un ser humano. Espero que estas personas que trabajan ahí nunca les suceda nada y a nadie en particular, porque creo que no saben el dolor que vivimos las personas que nos pasa algo como esto, que por eso tal vez es difícil de entender. ¿En qué parte vivía? En la Antón de Sevilla y Damián Gómez, por el sur. Sí, nosotros fuimos compañeras durante 12 años en el Colegio Alejandro Andrade en Girón. Hace 2 años ya nos reubicaron aquí en la ciudad de Cuenca. Ella fue a trabajar en la Otoro Semena y yo actualmente laboro en la Escuela Hermano Miguel. Yo, un llamado muy, muy, muy severo para que haya mayor vigilancia en las calles, mayor seguridad. No hay cómo subirse a un bus, no hay cómo caminar tranquilamente, porque esas son las consecuencias de una compañera desaparecida. Bueno, estamos trabajando, compañeros, con la DINASED. De ahora tenemos un trabajo con la policía, justamente será usted esperando a la policía en el Salón Azuay para poder tener un trabajo de temas de seguridad. Vamos a tratar todos los temas de seguridad de la provincia, no solamente este caso, sino otros casos más que al final determinan el trabajo por parte de la gobernación y de la Policía Nacional para el beneficio de la provincia.